Hola amiguitas, en este video vamos a terminar nuestra blusita. Perdón porque ya en el video pasado ya no pude subirlo completo. Me han estado recortando el tiempo de grabación y pues lamentablemente tengo que estar subiendo más videos de una sola prenda, ¿ok? En este video ya lo vamos a terminar y en el siguiente vamos a hacer su manga. Voy a tratar de hacerlo claro y rápido para que no me recorten el tiempo y tenga yo que subir dos videos referente a la manga. Ok, vamos a hacer lo último en este vídeo. Bien, en esta parte ya tengo mis dos cadenas y voy a conectarme aquí con un punto bajo. Son las dos vueltitas que hicimos para el hombro de la parte de la espalda. Otras dos cadenas y me voy a este segundo abanico. Recuerden que hicimos dos en la espalda. Ahora de aquí voy a hacer dos. Aquí tengo mi conexión de las dos piezas que empatamos aquí. Entonces aquí me voy a deslizar porque aquí comenzamos nuestra vuelta. En esta parte de aquí me voy a deslizar para cerrar mi vueltita. Ahí así. Estoy cerrada ya. Terminé toda esta primer vuelta. Voy a hacer una segunda y solamente hasta ahí. Para mí así va a ser. Con una cadenita y voy a empezar a hacer mis puntos bajos. Voy a colocar dos en esta parte de aquí. Aquí podemos poner uno sobre la conexión o pasarnos directo hasta el otro lado, según como ustedes dejan. Tiene que verse lo más derechito posible. Aquí está el punto bajo, ahí coloqué un punto bajo. Dos en la parte del espacio de las dos cadenas. Aquí voy a poner en el punto bajo otro y así me voy a ir toda, toda la vuelta. Vean, nos tiene que quedar derechito, no se ve aquí así como que está en exceso el punto bajo. Depende mucho también nuestra manera de tejer. En esta parte vamos a colocar también un punto bajo sobre cada punto bajo, a menos que aún les quede muy escotadito, que esta es la parte de la espalda. Igual vamos a hacer con el frente. Vamos a ir colocando un punto bajo sobre cada punto bajo que hicimos, a menos que quieran reducir alguno en esta parte de aquí. Cómanse alguno si es necesario. Si no, no lo hagan. Ahora que yo terminé esta vuelta, que para mí será la última, les voy a mostrar una segunda opción. Ya saben que yo siempre les muestro una más. Por si quieren reducir aún un poquito más, les voy a enseñar a hacer una vuelta de caracolitos para que cierren un poquito más o que decoren su orilla, si ustedes aquí así lo quieren. Bien, voy a terminar todo mi cuello con esta segunda vuelta de punto bajo y me las encuentro al final. Bien, aquí está nuestro cuello ya terminado. Ustedes pueden ver que se ve muy bonito ya así. Ustedes pueden, si quieren, darle un par de vueltas más igual de punto bajo. O le pueden hacer lo que les voy a mostrar ahora, esta vuelta o esta puntada se hace a partir de una base de puntos bajos. Aquí ya tenemos los puntos bajos. Ahora les voy a mostrar, si ustedes quieren hacerle esta terminación, se la pueden hacer en la parte de la falda al final, pero primero vamos a trabajar pilares y puntos bajos antes de poder hacerle esta, esta puntada. Igual en la manga alrededor, si le van a crecer o no, pueden hacerle esta puntada. Aquí ya después de haberle hecho nuestra vuelta de puntos bajos, una o dos, como ustedes se acomoden, van a empezar a hacer una, dos y tres cadenitas para subir. Y en la misma base van a tejer un pilar más y uno más, hasta tener tres pilares. Cuando tengan estos tres pilares, los van a recostar y en una, dos y tres cadenitas más o menos van a ser un punto bajo. Les digo recostar porque depende la altura que ustedes dejan, qué tan grande les queden estos pilares, será en la segunda o tercera cadenita de base para conectarlos. En este caso yo una, dos y en el tercer punto bajo voy a colocar así un punto bajo. Subo en el mismo espacio con tres cadenas. Y vuelvo a subir con dos pilares más en la misma cadena. Tengo mis tres pilares y los voy a recostar una, dos y tres. Ahí hago un punto bajo. Así van a terminar todo su cuello si es que ustedes quieren hacerle la vuelta de caracolitos. De esta manera. Esto va a ayudar a que cierre un poco más su cuello. Así lo vamos a ir haciendo. Yo en este caso me voy a quedar así con mis dos vueltas de punto bajo. Aquí voy a cortar mi hilo lo suficiente para poderlo esconder. Lo voy a pasar de esta manera, lo jalo hacia mí y en la cadenita que tengo aquí lo paso hacia atrás. De esta manera no se nota y lo vamos a esconder muy bien por detrás. Ahora lo que vamos a hacer es coser nuestra pieza. Yo les voy a mostrar. Lo vamos a voltear al revés, amigas. Si notan su cuello, se ve que está al derecho porque esta vuelta de aquí de los pilares está como hundidita. Okay. Si estuviese al revés, se ve así como chinito y un poquito abultadito por acá. Así que este es nuestro derecho. De los dos lados me quedó así. Yo les había dicho que tenemos que ponerla del frente, los dos revés. Ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestra costura de los lados. Primero muy importante medírsela. Se la meten así su, sus dos piezas. Ya está unida de los hombros, ya no se les va a mover. Entonces una vez que se la coloquen en su cabecita, van a poner separadores aquí bajo su brazo. Aquí tengo mis dos piezas. Aquí están. Se la van a meter y van a poner separadores. Chequen bien que aquí está la unión. No se vayan a equivocar. Aquí está la unión, esta que les quede sobre su hombro. A partir de aquí la emparejan muy bien para ponerle sus separadores. Y aquí es muy importante. Ustedes van a querer su manga pegadita a su brazo. Van a coser entonces hasta donde la sientan un poquito justa. Porque recuerden que da un poquito de sí una vez que empecemos a tejer nuestra manga. No tan, tan pegada ni tan suelta. Justo a su, bajo su brazo, su axila. Si quieren su manga amplia como yo la voy a tejer amplia, pues su separador lo bajan un poquito para tejer una manga así tipo campana, bien amplia, tan larga como ustedes quieran. La mía la voy a hacer un poco amplia, tampoco mucho, pero sí un poco amplia. Les recuerdo que es para clima muy caliente y nos vamos a ir cosiendo. Pero aquí, este es el detalle que yo les decía, por eso hice esos pilares en la orilla. Vamos a ir cosiendo. Y vamos a coser hasta donde nosotros queramos el escote en nuestra pierna. Aquí se va a ver nuestra pierna. Y si la hicimos en blusa corta, pues en nuestra cadera. Lo que va a hacer que nos veamos un poco más estilizadas. Porque aquí quedará amplitud para nuestra cadera. Y en dado caso que lo hicieron vestido largo, pues vamos a enseñar piernita. Ahí ustedes van a ver qué tanto van a dejar abierto. Para que enseñen pierna si se pone su traje de baño. Yo acá. Ya cosí mi pieza. Aquí está el derecho. Aún no la plancho. La pueden notar así. Se le ve un huequito. Le vamos a dar vapor y esto va a quedar planito, planito. Porque le falta. Está apenas cosida. Vean, aquí se le ve un huequito. Yo dejé para mi escote o mi pierna o mi cadera. Dos piñas. Y la conecté aquí. Vean. Conté una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el abanico 15 empecé a coser. Lo vamos a emparejar. Así es mucho más fácil. Abaniquito con abaniquito. Así. Igual pueden poner separadores para ver hasta dónde les da y qué tanto quieren mostrar su pierna. Hasta ahí yo llegué aquí y aquí empecé a coser hacia arriba. Mi manga va a ser así de amplia. Déjenles muestro. No está pegada ni tampoco está tan ancha. Esta va a ser mi manga. Aquí vamos a empezar a trabajar. Quienes no quieren manga, porque esta tampoco queda tan sisada, nos cubre el brazo. Así queda bonita, porque están pilares aquí. Igual le pueden hacer la vuelta, como les comenté, de caracolitos o una o dos de punto bajo, como quieran, pero así se ve perfecta. Ok. Entonces ya si quieren manga ahora lo vamos a trabajar en otro video. Aquí solamente la vamos a hacer así. Ahora nos toca unir nuestras piecitas. Vean qué bonito se ve aquí. Nos falta la terminación acá. Vamos a coser de este lado. Yo les voy a mostrar cómo. Déjenme, encuentro mi aguja para aquí mostrarles. Bien, aquí estoy en la parte de mi manga. Yo ya les mostré todo la, lo amplio que la dejé. Aquí les voy a mostrar cómo es que yo estoy cosiendo. Muy importante que estas seis cadenas que tenemos aquí, en, recuerdan, en las vueltas, estén parejitas. Por lo tanto, los dos pilares de la orilla estén bien parejitos. Y yo estoy yendo y viniendo. No estoy atravesando tipo costalito, ni ojal, mi, mi puntada. Estoy yendo. Y viniendo de esta forma, me regreso tomando un hilito de cada lado de mis pilares que tengo en la orilla. Yo hasta aquí voy a coser, ya no quiero reducir más mi manga. Solo quería mostrarles hasta aquí. Y vamos a rematar perfecto donde nosotros hayamos decidido que sea nuestra manga. Le damos dos vueltitas y jalamos nuestro hilo. Yo aquí voy a deshacer un par de puntaditas porque no quiero mi manga tan pegadita. Yo soy de brazo grueso, amigas, y quiero que quede amplia esta parte. Bueno, vamos a rematar aquí. Yo me la voy a medir. Me parece que está perfecta así. Vamos a hacer su puntadita muy bien para que cuando empecemos a hacer nuestra manga, esta parte no se nos vaya a abrir porque entonces nos va a quedar chueca la manga. De un lado nos puede quedar bien cerradita y del otro no voy a buscar aquí donde está la terminación aquí y vamos a rematar muy bien, y vamos a esconder muy bien este hilito, igual para que no se nos ande saliendo. por acá esta va a ser mi manga de este tamaño okay ya ustedes quieren como mi amiga Ludvig que le gustan así sus mangas bien grandotas aquí tiene la opción de que ella la puede hacer tan ancha como ella quiera o tan pegadita igual como quiera okay ahora lo que vamos a hacer vinos al otro lado y vamos otra vez a empezar a unir recuerden tienen que ponerla al revés yo en este caso aquí estoy al derecho Acá. y nos vamos a ir a emparejar estas dos partes así pila abaniquito con abaniquito y en el número 15 como cosí del otro lado ahí voy a, a poner mi nudito y voy a empezar a coser como yo les dije aquí estoy en, en la parte número en el abanico 15 Aquí voy a pasar donde está mi pilar bien, bien aquí para hacer aquí un nudito. Este hilito después lo, pues, lo vamos a esconder. Yo solamente hago un nudito para que no quede tan tosco. Y vamos a comenzar tomando un hilito de aquí y uno de acá. Y así vamos a ir y venir con mucha paciencia hasta unirla de la misma número de vueltas hasta llegar a la sisa. Igual del número de medidas de, de abanicos de este lado va a quedar del otro así vamos a ir amiguitas yo voy a terminar y regresamos para hacer la orilla de, de la parte de acá baja esto de aquí así nos va a quedar el enseña pierna vamos a enseñar pierna y aquí, así nos va a ir quedando no se les olvide le vamos a dar vapor con nuestra planchita para que quede así bien bonito Voy a continuar uniendo mi pieza y regreso. Bien amiguitas, hasta aquí está nuestro vestido, nuestra blusa o nuestra salida de playa. Ya ustedes le van a hacer su acabado como quieran en la parte de abajo. Y ahora les voy a mostrar aquí cómo hacerle la vueltita con pilares en esta parte o puntos bajos, como ustedes quieran. Así nos va a quedar en, la, en los dos costaditos. Vamos a plancharlo muy bien de este lado a vapor para que quede lo más parejito posible. Y de manga igual le vamos a hacer ahorita su manguita en un video más adelante. Por ahora, ahora así solamente su parte de abajo le vamos a terminar y así quedaría terminado. Esta es talla grande. Ya les mostré cómo pueden hacer todas las tallas que ustedes quieran. El largo que ustedes gusten como vestido, como blusa, como top, como quieran. Vamos a trabajarle la parte baja. Vamos a trabajar esta última vuelta aquí en la parte baja de nuestra blusa o nuestro vestido, lo que ya hemos trabajado. Vamos a hacer un nudito en nuestro hilo y nos vamos a conectar en esta parte de acá. Vamos a trabajar ida y vuelta tantas vueltas como ustedes le vayan a hacer. Pueden comenzar con un, una vuelta de punto bajo y una de pilares o al revés, una de pilares y una de punto bajo. Yo solo voy a dar una sola vuelta de pilares y lo voy a hacer conectándome de este lado. Voy a empezar aquí, voy a terminar de este lado y voy a conectar después mi hilo en esta parte para comenzar exactamente lo mismo en la parte de atrás de mi vestidito de este lado me voy a conectar y voy a trabajar exactamente igual como lo voy a hacer en este frente vamos a ir aquí a la orilla a nuestro primer pilar que tenemos aquí nos vamos a conectar con mucho cuidado si ustedes tejen demasiado suelto recuerden que hicimos la prenda con el tres y medio y lo quieren un poquito más angosto de aquí abajo, aunque no es necesario porque vaya a serles como una bolsa en esta parte. Pueden cambiar a número 3 solo que esté demasiado floja su, su puntada. Aquí subí con tres cadenas en el primer pilar y voy a buscar el segundo pilar con mucho cuidadito para que los dos nos queden bien parejitos, y voy a hacer aquí mi pilar. Tengo aquí mi segundo pilar. Y recuerdan que aquí teníamos seis pilares, pues vamos a colocar seis pilares. Igual les comento que si tejen demasiado flojo, no vayamos a hacer un vuelo muy feo en esta parte. Si tejen muy flojo, pongan cinco pilares en esta parte. Yo llevo cuatro, cinco y seis. En esta parte teníamos seis cadenas. Así. Voy a hacer uno solamente sobre el abanico porque tejimos sobre la, una cadena el abanico. Y aquí voy a volver a colocar cuatro pilares porque aquí había, no, aquí había cinco, si mal no recuerdo cuántos teníamos, amigas. Déjenme los cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis teníamos. Entonces vamos a ir colocando seis. Sí, porque el cambio ya fue arriba cuando empezamos a hacer nuestras piñitas. 2, 4, 5 y 6. Aquí tenemos la B, y sobre la B, recuerdan, había una sola cadena. Pues yo voy a abrazar así mi B. Aquí se van a acomodar poco a poquito. Y si ven, nos va quedando bien recto. No nos va a quedar con, con vuelo. Nos va quedando recto, así vamos a terminar. Estos pilares se van a ver bonito con esta línea de pilares de la orilla. Aquí voy a colocar de nuevo 6. Si a ustedes les quedaron muy flojas estas cadenas, pueden poner hasta 7 que le hayan quedado muy larga esta tira de cadenitas. La cuestión es buscar que nos queden rectos. Llevo 3, 5 y este es el número 6, y de nuevo tengo aquí mi abanico. Lo vamos a abrazar todo porque la cadenita de abajo, como que se jala, aquí se quedó como jalada. Vean, y así la vamos a abrazar. Ahora vamos a trabajar aquí otra vez los 6. 5 y 6. Y uno nos toca otra vez sobre la B, aquí la tengo. Y así vamos a ir trabajando. De esta forma vamos a terminar nuestra orilla de la parte baja de nuestro vestido. Y esto nos va a ayudar que esto se vea más bonito, porque si ven como que se enconcha, como que queda sin figura, sin forma y al hacerle esto queda recto, mucho más bonito. Y se pone más bonito con esta línea de aquí de la orilla. Vamos a darle al, al final su vaporcito. Yo hasta aquí las voy a dejar, queridas amigas. Nos vemos en el próximo video para hacerle su manga. Ok. No es nada difícil lo que vamos a trabajar en el próximo video. Ya tengan su prenda con sus hilitos escondidos y planchadita con su vapor. Tres. 4, 5 y 6. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Se me cuidan mucho, por favor. Que pasen un día precioso hoy, día de la amistad. Gracias a todas, a todas, a todas, a todas. Imposible nombrar alguna por su amistad, por su cariño, por su confianza, por tejer conmigo, por suscribirse a mi canal. Por todos los comentarios, tarjetas, postales que mandan a mi Facebook. Gracias amiga, les mando un abrazo. Ojalá que duremos muchos años por aquí tejiendo conjuntas, compartiendo este lindo hobby, esta linda pasión por el tejido. Nos vemos pronto, se cuidan, las quiero a todas. Hasta pronto. Gracias por seguir mis videos chicas.